Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a revisar las emocionantes novedades que nos trae DaVinci Resolve 19. Son realmente muchas. Y en este primer video y de la mano de Daria Fisun, vamos a revisar las principales novedades. El video que vas a ver a continuación es un video que he doblado directamente de la presentación que hizo Daria. La idea es que puedas entender algunas de las novedades más importantes que trae DaVinci Resolve 19. Posteriormente vamos a hacer videos y voy a hacer también una transmisión en vivo revisando las novedades junto con ustedes. Por ahora, pasemos a DaVinci Resolve y revisemos las más importantes y emocionantes novedades que nos trae Resolve 19. DaVinci Resolve 19 presenta una enorme cantidad de funciones nuevas, incluidas herramientas basadas en inteligencia artificial para seguimiento, reducción de ruido y efectos de audio. Edición basada en texto, la paleta Color Slice Vectorial, el efecto Film Look Create y la herramienta Diffusion U-Volume para efectos visuales avanzados de humo, llamas y explosiones. Comencemos. En la página de edición, ahora puede usar la transcripción de audio para editar directamente la línea de tiempo, detectar varios oradores y reemplazar texto. Para comenzar, haga clic derecho en un clip en el grupo de medios, navegue esta transcripción de audio, elija Speaker Detection y luego presione Transcribe. En la ventana de transcripción verá el texto asignado a varios hablantes, así como las marcas de tiempo. Haga clic para cambiar los nombres de los oradores y reasignar las líneas de diálogo según sea necesario. Seleccione secciones de texto y presione Delete para eliminar el video y el audio asociados en la línea de tiempo. Realice búsquedas de términos completos o parciales y seleccione Reemplazar para corregir el texto. Un Trine Editor ahora está disponible en la página de edición. Haga doble clic en un punto de edición o elija Trine Editor en el menú Trine para activarlo. Arrastre o utilice las teclas coma y punto para refinar sus ediciones y transiciones, mientras observa el recuento de fotogramas y la ubicación de los clips vecinos. Y haga clic fuera de la interfaz para salir. La página de edición ahora ofrece una opción de playhead fijo. Encuentra en el menú de opciones de la parte izquierda. Con esta configuración, el playhead permanece estático mientras la línea de tiempo se mueve. Tendrá que usar menos zoom o navegación horizontal al editar. Y ahora podemos usar teclado numérico para ingresar directamente valores de código de tiempo. Utilice el símbolo más o menos para navegar hacia arriba o hacia abajo en la línea de tiempo, o seleccione clips y agregue o reste valores para moverlos o recortarlos. El inspector ahora presenta una forma simplificada de manejar las propiedades de los archivos de audio y revisar los canales de audio sin abrir los atributos del clip. La página de color presenta otra herramienta innovadora, el Color Slice. Esta paleta de gradación le permite ajustar las propiedades de los 6 vectores convencionales de una imagen: rojo, verde y azul, cian, magenta y amarillo, además un vector de piel dedicado. Puede ajustar la densidad, la saturación y el tono de cada vector. La saturación utiliza un modo sustractivo que afecta a los tonos medios y a las sombras más que las luces. Esto le permite lograr looks cinematográficos profundos. Haga clic en el icono resaltado en la parte superior izquierda para obtener una vista previa de la clave. Utilice el control deslizante para ajustar la posición del sector en relación a la rueda. Los controles de ajuste en la parte superior le permiten realizar cambios globales. El nuevo IntelliTrack en seguimiento utiliza DaVinci Neural Engine para lograr un rendimiento de seguimiento increíble. En la paleta de seguimiento, elija IntelliTrack, agregue puntos de seguimiento a la imagen y muévalos en áreas rastreables del marco. Y utilice los controles de la barra de herramientas del rastreador para rastrear efectos o estabilizar una imagen. En la paleta de efectos de movimiento, en la herramienta reducción espacial, tenemos el nuevo Ultra NR. Cuando haces clic en analizar, los parámetros de luma y croma se ajustan automáticamente para reducir mejor el ruido según el área de muestra. Puede cambiar el tamaño y la posición del área de muestra en el visor para actualizar instantáneamente los parámetros del umbral y eliminar de manera óptima el ruido digital de su imagen. La nueva función Node Stack le permite dividir su gráfico de nodos general en capas separadas mientras mantiene un flujo de video. Es la solución perfecta para gradación con estructuras de nodos complejas. Para activar Node Stack, abra la configuración del proyecto, vaya a opciones generales y en la sección de color elija la cantidad de capas de Node Stack. Puede elegir hasta 4 capas y personalizar sus etiquetas. Las capas Node Stack ahora están disponibles para todos los clips del proyecto. Utilice el menú desplegable o los puntos sobre el gráfico de nodos para navegar entre las capas. Esta característica se puede combinar con versiones y flujos de trabajo grupales. Las capas de nodos se aplican secuencialmente cuando se transfieren entre stills o clips. Haga clic derecho en una miniatura y seleccione Apply Active Layer para transferir el árbol una capa a la vez. Cuando trabaja en la paleta de mezclado RGB, ahora tiene la opción de normalizar los canales a medida que los ajusta.
Esto significa que la luminosidad de la imagen permanece constante, brindándole algunos efectos de división de tonos estéticamente agradables. En el panel de efectos, el nuevo Film Look Creator le permite diseñar looks cinematográficos mediante el uso de técnicas y efectos de gradación y emulación de películas. Para comenzar, arrastra el efecto Film Look Creator a un nodo. Inmediatamente verá una apariencia de película impulsada por más de 60 parámetros internos. Como se basa en escenas, funcionará con cualquier tipo de metraje siempre que se gestione correctamente el color. Puede elegir un ajuste preestablecido en la parte superior para comenzar. Utilice los controles Blend para ajustar la intensidad de la apariencia de color y los efectos especiales de película. Ajuste la exposición, el contraste, las altas luces o desvanezca el punto negro de la imagen. El balance de blancos y el tinte utilizan una adaptación cromática para cambiar de manera realista una imagen. Utilice el parámetro Sky Bias si las configuraciones anteriores han sobresaturado o desequilibrado la piel. Saturación sustractiva, Richness y Blend Bypass ofrecen diferentes formas de ajustar la saturación de la imagen, mientras que Split Tone agrega tonos de colores opuestos a las luces y las sombras de la imagen. Los efectos restantes imitan los aspectos físicos de la película. Efectos como Halation o Blur introducen textura de grano. Y agregar movimiento se puede con Flicker o Gateway. El Defocus Background es un efecto de DaVinci Resolve que utiliza IA para simular poca profundidad de campo en una toma. Para comenzar, genera una máscara de tu primer plano. Puedes hacerlo dentro del mismo nodo o en un nodo separado y conectarlo a la entrada alfa de VG Defocus. Controle la cantidad de desenfoque, la saturación y el color para hacer que el sujeto del primer plano destaque. La herramienta Face Refinement ha experimentado algunas mejoras importantes en su seguimiento y controles de funciones. Ahora puede detectar múltiples sujetos, le permite ajustar puntos de seguimiento o interpolar fotogramas clave y ofrece más opciones de ajuste de rasgos faciales. En la página de entrega, ahora puede desactivar pistas de video específicas al configurar un trabajo de renderizado. Ahora puede restaurar copias de seguridad de timelines eliminados. Haga clic en el menú Opciones en el grupo de medios y elija Copias de seguridad de timelines eliminadas. Las herramientas USD de la página de Fusion han recibido varias actualizaciones. La nueva UTexture, UTexture Transform, UNormal Map y los nodos UShade le brindan la posibilidad de importar y manipular texturas directamente en su escena USD sin tener que empaquetarlo primero en un archivo USD. Estas herramientas agregan flexibilidad y control a su flujo de trabajo USD dentro de la página de Fusion. Y ahora Fusion le permite renderizar más fácilmente humo, llamas y explosiones realistas o estilizados utilizando la nueva herramienta UVolume. Esto le permite cargar directamente archivos VDV volumétricos y controlar fácilmente el sombreado y el mapeo de campos. La nueva herramienta Multipoly hace que la rotoscopia sea más eficiente al permitir crear múltiples máscaras en un solo nodo. La lista de formas poligonales en el Inspector le permite modificar, organizar y animar las formas fácilmente a través de una interfaz sencilla. Las herramientas de forma han recibido varias actualizaciones. El nuevo nodo Stex le permite agregar texto directamente a su árbol de nodos Shape y el nuevo nodo SVSpline le permite crear formas basadas en VSpline. Además, todos los Shape ahora admiten animación con rutas de movimiento. Y la pestaña Estilo de Shape ahora incluye controles de opacidad. El Fusion Tracker ahora utiliza de forma predeterminada Intellic Track, el nuevo DaVinci Neural Engine Tracker. El uso de IA hace que el seguimiento sea más fácil y preciso, especialmente cuando se rastrean muchos puntos. DaVinci Resolve 19 presenta una nueva y poderosa forma de aplicar composiciones de Fusion a tu script llamada Reference Composition. Este método le permite reutilizar su trabajo en varios clips o incluso líneas de tiempo. Crea una Reference Composition en la página de Edit seleccionando uno o varios clips y luego seleccionar Crear Reference Composition desde el menú contextual. Esto genera una Reference Composition de Fusion en el Media Pool. Puede ingresar a la página de Fusion para comenzar a componer o hacer doble clic en la Reference Composition en el Media Pool para abrirla. Las Reference Compositions se pueden vincular a otros clips en cualquier línea de tiempo seleccionando la Reference Composition, luego haciendo clic derecho en el clip de destino y seleccionando Link to Reference Composition. Cualquier cambio que realice se aplica a todos los clips conectados porque todos están referidos o vinculados a la misma composición. Las Reference Compositions son una forma efectiva y segura de mantener su trabajo respaldado y organizado tal y como se encuentra en el Media Pool y persiste incluso si el clip de referencia original se elimina de la línea de tiempo. Con DaVinci Resolve 19, la página de Fusion también recibió otras actualizaciones importantes como soporte para OpenColor I/O 2.3, soporte para opciones adicionales de visualización de lotes y transformaciones de visualización. Y el ya poderoso nodo Text Plus ha recibido controles adicionales en pantalla que están disponibles tanto en la página de Fusion como en la página de Edit en el modo Fusion Overlay.
La página de Fairlight tiene nuevas funciones y efectos interesantes que mejoran su creatividad y le ahorran tiempo. Comencemos con el Inspector, donde encontrarás tres nuevos efectos de pista basado en IA. Music Remix es un complemento de IA que te permite remezclar pistas de música para adaptarlas a tu programa. Comience habilitando Music Remix en una pista que contenga música. Abre los controles y ajuste los niveles de voz, batería, bajo, guitarra y otras fuentes. Puede convertir una canción vocal en una pista instrumental con un solo clic. Remezclar los diferentes niveles de instrumentos e incluso automatizar los cambios a lo largo del tiempo. Dialogue Separator utiliza IA para brindarle controles de nivel independientes para el diálogo, los sonidos del fondo y el ambiente, para que pueda reenfocar el diálogo grabado y reducir los sonidos de fondo que distraen mientras preserva el campo reverberante de la sala. When you vote Jamie Woods, you vote a real leader. I remember birthdays. O disminuir el ambiente excesivo mientras ajusta los sonidos de fondo según sea necesario con el tiempo. When you vote Jamie Woods, you vote a real leader. I remember birthdays. Esto es perfecto para mejorar las grabaciones de ubicaciones en espacios activos. Will you teach me how to surf? Joker facilita la obtención de una buena mezcla automáticamente utilizando los niveles de una pista para gestionar los niveles de otra pista sin necesidad de grabar fotogramas clave. En esta escena la pista de música domina el diálogo. Simplemente habilite el Joker en la pista de música y elija el diálogo como pista de origen. Luego ajuste la cantidad que desea que baje la música. Utilice los controles para ajustar el nivel del Joker y el tiempo de respuesta. Will you teach me how to surf? La visualización de forma de onda en tiempo real muestra los cambios de nivel en la música cada vez que aparece el diálogo como pista fuente. Todos los efectos de la pista están disponibles tanto en el mezclador como en el inspector. Para elegir los efectos que son visibles, utilice el menú de opciones del mezclador. Exclusivo de DaVinci Resolve, ahora puedes realizar una panorámica del audio con la nueva función IntelliTrack. Puede arrastrar automáticamente personas u objetos y generar automatización panorámica precisa. Para rastrear un objeto, marque un rango en la línea de tiempo y seleccione la pista. Encontrarán los controles de rastreador en el visor de Fairlight. Aquí puede habilitar el seguimiento automático y seleccionar los parámetros que desea rastrear. Mueva el rastreador al objeto en pantalla e inicie el rastreador. Obtendrá resultados rápidos e intuitivos sin la necesidad de pasar horas creando manualmente la automatización. Aquí puedes ver la curva de automatización terminada en la línea de tiempo. O abre la ventana de panorámica y utilice las nuevas opciones de perspectiva 3D para visualizar el movimiento de la panorámica automática en relación con el oyente. También puede realizar seguimiento panorámico manual directamente en el visor de Fairlight. Cuando se trata de audio inmersivo, la versión 19 ofrece mejoras en los flujos de trabajo, en PHG y Dolby Atmos, junto con soporte completo para grabar, mezclar y entregar audio espacial ambisónico. Ambisonic es un formato de audio envolvente inmerso de esfera completa que puede representar con precisión todo el campo sonoro que rodea al oyente. Para comenzar, en preferencias navegue hasta video y audio I/O y en audio inmersivo habilite Ambisonic. Ahora tendrá acceso al conjunto completo de herramientas Ambisonics para poder crear pistas y buses hasta el quinto orden. Utilice la monitorización binaural mientras trabaja con auriculares o elija el formato de monitorización que se ajuste a sus requisitos de entrega en configuración de altavoces. El panoramizador ambisónico de Fairlight muestra un panorámico esférico 2D o 3D dentro del campo sonoro y se puede utilizar para posicionar pistas mono o estéreo dentro del campo. Las opciones de medición incluyen un único gráfico de barras compuesto en el mezclador y una línea de tiempo y un sonar de energía o pantallas de potencia. Utilice el Space View Scope para monitorizar fuentes ambisónicas de alto orden en relación con otros sonidos y la sala. O habilite el mapeo del visor 360 grados en el visor Fairlight para una medición gráfica dinámica de la intensidad o una vista de estilo sonda. Incluso hay soporte para complementos y seguimiento de cabeza ambisónico de terceros. El ecualizador del canal Fairlight se ha actualizado con analizador de tiempo real y pendiente seleccionable para filtros de paso alto y bajo. Y el control de stage change ahora está disponible para control de efectos de Fairlight y complementos AU y VST.
Y bueno, muchachos, estas fueron las novedades de DaVinci Resolve 19. Realmente estoy emocionado por explorarlas a fondo. Si quieres que explore en profundidad alguna de las nuevas funciones, por favor, déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. ¡Chao!